como estamos en cuarentena, podemos también meter las reglas en la casa y aprenderlas. ¿Empezamos, mi amor? Sí, empezamos. Sí, porque tú tienes reglas en la escuela, entonces también tienes reglas aquí en la casa. Todos tenemos reglas en la casa también. ¿Listo? Entonces empezamos. Sí. ¡Acción! Amiguitos, debemos ayudar a los papitos. Amiguitos, debemos compartir los juguetes. Debemos compartir los juguetes. Debemos compartir los y yo canto. Y cuando terminamos de jugar, debemos recoger los juguetes. Amiguitos, debemos hablar sin gritar. Hablar sin gritar. Parlar senza gridare. Amiguitos, esta es una regla para mi papito. Que es escrito no fumar. No fumar. Amiguitos, recuerden que deben lavar las manos siempre con agua y jabón. Amiguitos, debemos ir al baño solos. Amiguitos, debemos lavarnos los dientes 3 veces al día. Aquí, 3 veces al día. Amiguitos, estas reglas para mi papá. ¿Qué dice aquí? Jugar con Isabel. Jugar con Isabel. Jugar con Isabel. Esa regla es para mi papá. Amiguitos, debemos ir siempre a los papitos, por favor y gracias. Amiguitos, no debemos comer en la cama como este señor que está comiendo en la cama. Y no debemos ensuciar la cama, ¿no? No. Amiguitos, no debemos jugar en la cocina porque es peligroso. Y si se comen los juguetes, no podemos jugar con los juguetes. Se queman. Sí, se queman. ¿Y qué más puede pasar en la cocina? Y si se están los cuchillos y nos tallamos un dedo, ¿no? No, es peligroso. Sí. O como si, ese niño. Sí. Mira, se puede quemar. Sí, porque está aquí una cucha de sopa y se puede quemar. No, este aquí está el fuego. Yo meto la mano, me quemo. Ay, no. La cocina no. No. Cocina, no. Amiguitos, debemos orar con Papito Dios antes de dormir. Amiguitos, ¿se gustaron los libros de la casa que me
precioso.